goles. Pues sí, como todas las semanas, les traemos desde esta casa por una retrospectiva del rival, en este caso del Atlético de Madrid, en el último encuentro de Liga, un encuentro que le enfrentó al Celta de Vigo y que empataron 1-1. Y fíjense el sistema de juego utilizado por el Cholo Simeone, prácticamente el mismo que utiliza hoy, salvo los cambios de Santiago Arias en lateral y de Jiménez en el centro de la defensa. Pero un equipo del Atlético de Madrid que no necesita el balón, aquí tuvo menos posesión que el Celta, pero es cierto que es un equipo que recupera mucho, pierde poco y recupera mucho, por lo tanto, esa intensidad que siempre en el centro de campo se le caracteriza, la tiene marcada a fuego. Zona de ocupación, y esta es la primera parte, es decir, la primera parte del Atlético de Madrid se jugó sobre todo por esa banda derecha, ataca de derecha e izquierda. En su banda derecha, esa zona roja, sobre todo con Arias, tuvo muchísima profundidad. Y estos son los cambios que realizó el otro día. Héctor Herrera, Lemar, Manu Sánchez, Vitolo, en definitiva, lo que buscó el Cholo Simeone es equilibrar la banda izquierda. En definitiva, un Atlético de Madrid que contra el Celta fue sobre todo por banda derecha donde tuvo más presencia ofensiva, 51,1%. Hoy no está Arias, está Trippier. Veremos si esa profundidad se reparte como intentó hacer el Cholo Simeone a lo largo de los 90 minutos el otro día. Sistema de juego, 1-4-4-2. Hemos reseñado las distintas zonas con colores, ¿no? El amarillo, el azul y el naranja, pero sobre todo, ¿cómo fue ese Atlético de Madrid viviendo el encuentro? ¿Cómo se fue adaptando al rival? Se ve perfectamente a tres futbolistas en la zona media, a Coque, Saúl y Tomás, el 6, el 8 y el 5, los tres futbolistas, por eso hoy Alexis y Merino intentan contrarrestar esa superioridad táctica con el sistema que utilizan hoy. Y así fue como acabó el partido el Cholo Simeone ya con los cambios realizados. En realidad, la parte del centro del campo del Atlético de Madrid tan importante para el míster rival. Si nos vamos a estadísticas, Saúl, segundo máximo goleador por detrás de Morata, pero es que también está en el futbolista que más pases realiza. Otra vez el centro del campo del Atlético de Madrid. Estamos en fase ofensiva, pero en fase defensiva, el futbolista que más recupera es Saúl. Y el que más falta realiza vuelve a ser Saúl. Por lo tanto, es el jugador que esta temporada en el Atlético de Madrid es el buque insignia, ese futbolista top, y por eso lo resaltamos aquí. La idea hoy de Alexis y de Merino, del cuerpo técnico, es intentar que no tenga su mejor versión el futbolista Saúl, que no la tenga Coque, en definitiva, que el centro del campo del Atlético de Madrid esté incómodo a lo largo de los 90 minutos, Isidro. Bueno, pues el análisis del juego del equipo del Cholo Simeone. Ahí tenemos el calentamiento, la última parte del calentamiento de nuestro equipo antes de volver a los vestuarios para recibir las últimas instrucciones de nuestro cuerpo técnico y afrontar ya la batalla ante el Atlético de Madrid. Botello, que quería saludar. Sí, voy a saludar a un incondicional de esta casa, Paquito de Cedifa, amigo de toda la familia de la Federación Andaluza de Fútbol, que siempre nos ve, que manda fotos con su mascarilla del Real Betis Balompié. Un tipo encantador y un abrazo enorme.